Sabemos todos que esta competición nos hace muchísima ilusión y para nosotros muy importante, y bueno, más no se puede pedir. Un 0-5 prácticamente dejará la eliminatoria sentenciada y bueno, yo creo que hay que estar contento con el trabajo que ha realizado el equipo. Y en lo personal, después de varias semanas sin poder entrar en el equipo por lesión, volviste como Negredo en el partido frente al Español y hoy los 90 minutos. Sí, contento sobre todo porque después de haberlo pasado mal realmente durante un mes y casi 2 semanas, pues hoy he tenido la oportunidad de volver a jugar y bueno, lo importante es que la lesión la tengo ya olvidada, que bueno, el partido de hoy me sirve para coger confianza, para coger ritmo y no se puede pedir más, ¿no? Volver a jugar y ganar 0-5, vaya, es el partido soñado. El míster ha destacado que ha ido a más en el partido. Sí, bueno, poco a poco, como te digo, he estado lesionado un mes prácticamente y medio. Para mí, bueno, era difícil empezar otra vez y coger ese ritmo que se pierde, aunque uno trabaja durante la lesión, pero se pierde el ritmo. Y al final, poco a poco, he ido entrando en el partido, me he ido encontrando mejor. El partido, la verdad, que se ha puesto también para nosotros de cara, eso también me ha ayudado a mí, al equipo, y bueno, la verdad que muy contento. La banda izquierda sigue sin tener un propietario, lo digo porque entre Perotti, entre Reyes, entre el propio Rakitić, Trochowski, desgraciadamente, y tú, a ver quién le pone ya nombre y dice esta es mía, ¿no? Bueno, lo importante es que juegue quien juegue, lo haga bien para el equipo, que el equipo siga funcionando, que está claro que si seguimos así hay partidos para todos, minutos para todos, al final el míster que decide y lo importante al final es lo colectivo y el equipo. Quien tenga la oportunidad, si tiene la suerte de hacerlo bien, pues muchísimo mejor, ¿no? Se te ve feliz, pero no te inquieta lo del gol porque has tenido oportunidades y qué lástima, ¿no? No, no, quizás este año estoy teniendo otro rol en el equipo porque todas mis actuaciones están siendo en banda izquierda, no tengo la responsabilidad quizá que tenía, que tengo cuando juego delantero. Hoy sí es verdad que he jugado el segundo tiempo 45 minutos entero de delantero centro, pero bueno, no me inquieta, no me inquieta. Lo importante es, como te digo, el equipo y que el equipo siga sumando y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Partido de máxima rivalidad, el Málaga, esos partidos que al Sevilla se le han dado bien este año, Barça, Betis, Real Madrid, ¿pasará con el Málaga algo parecido? Sí, esperemos, sobre todo, bueno, quedarnos con la sensación del trabajo bien hecho, que hemos realizado esta noche y que nos sirva para que dentro de 3 días ante el Málaga en casa, pues podamos hacer lo mismo y podamos darle una alegría a nuestra afición, darle una alegría a nosotros mismos, que yo también creo que nos la merecemos por cómo el equipo trabaja diariamente. Y bueno, y sobre todo también para acercarnos a los puestos de arriba y que se vaya viendo la cosa de otra forma, ¿no?